I think you're getting more confident. Very, very important. Confidence is confianza, okay? No estoy aquí ahorita. I think you're getting more confident in create the questions and answering the questions. It's very, very good. Because later, when we get into, we are going to learn how to do the past. We were seeing some of this today, a little bit. But it's with the same story, but with the famous brother, hermano, de Dr. Du, el hermano, el doctor internacional, el doctor Did. Y todo el cuento es casi igualito. Que, o sea, ustedes son profesionales ya. Ya deberían saber lo que sucede. El problema es, cuando contestan en forma afirmativa en el pasado, tenemos que saber cuáles son verbos irregulares. Y esos vienen con tiempo. Yo voy a dar una lista cuando llegamos a ese momento. Ok, entonces lo que estamos viendo hoy, en la hoja aquí, de, algo de gramática. Número 8, lección 9. Los verbos de la cárcel. Ya tienen la cárcel ahí con todos los verbos puestos, ¿verdad, Emma? ¿Tiene esa Emma? Bueno. Usted no vino el martes, por eso. Okay. Muy bien. No, es necesitan dos. Ok. Entonces aquí he puesto todos los verbos del caso. No hay ocho. No hay ninguna sorpresa ahí. Pero algunos tienen asteriscos. Ok, entonces, eso es muy importante porque los que tienen, llevan dos asteriscos, si usted ve en la quinta columna, la primera y la última palabra, ¿correcto? Eso no pasa su tiempo tratando de reconocerlo. No pasa su tiempo tratando de usarlo o memorizarlo porque casi nunca los utilizamos. ¿Ok? No, por decir, en la literatura quizás va a encontrar algo así, pero ya no estamos estudiando literatura y normalmente no se oye. Normalmente, no dije nunca, pero normalmente no se oye esas palabras. ¿Ok? Entonces es mejor. Simplemente si se encuentra por allá, ya tiene la información, pero no pasa mucho tiempo tratando de utilizarlos. ¿Okay? Y lógicamente hemos hablado de la última columna, have, has y had, los tres perros calientes. ¿Okay? Y solamente son verbos de la cárcel cuando andan con otro verbo. Cuando andan con otro verbo, tiene otro significado. Quiere decir haber en español. Pero cuando va solo, quiere decir tener. Entonces, cuando quiere decir tener, necesita doctor Lu, es muy débil. Pero cuando es haber, ¿ok? Cuando, es como cuando yo enseño español a los gringos, yo digo, haber. Es el machísimo del idioma. Es un macho mayor que proteja a su mujer perfecta. Perfecta. El tiempo perfecto. ¿Okay? Y la mujer siempre termina en ado o ido. He comprado, hemos comido, han ido. ¿Me entiendo lo que quiere decir? En español, a ver, he, as, a, hemos, han. O había, había, sabía, etc.
más aburrido. Bueno, en español necesita haber plus otro verbo. En inglés también, pero en inglés es have plus otro verbo, normalmente termina en ed. ¿Ok? Normalmente. Como normalmente en español, al oído. Español también tiene sus irregulares, escrito, visto, etc. Ok. Pero la cosa importante es que yo quiero ya hablar de estos verbos de la cárcel en grupos. ¿Ok? Ok, número uno. Am, is, y are. Estamos quizás cansados de oír am, is, y are, porque hemos trabajado mucho. So, se llaman las tres hermanas malas. Esas tres formas son formas del verbo to be. ¿Ok? Repiten. I am means. Yo soy o yo estoy. Ok, esa parte ya en español no creo que tiene que repetir. Bueno, si usted estudió bien la clase pasada, it means quiere decir o significa. Recuerda que el vocabulario tenemos preguntas, ¿cómo se dice qué quiere decir? Bueno, ahí está means. ¿Ok? Entonces, está bien, no hay ningún problema. Apunta ahí, means quiere decir, o significa. Ok, repiten, you are means. Un montón de cosas. Tú eres, tú estás, usted es, usted está, ustedes son, ustedes están. Singular o plural. Normalmente utilizamos you are en forma singular, pero en Texas, inclusive tenemos su forma especial, y'all. Cuando se oye un y'all, ya sabe que es plural. Okay, es ustedes. Y'all. What y'all doing? ¿Qué están haciendo ustedes? What y'all doing? Bien mal pronunciado, pero así se pronuncia aquí en Texas. Y'all, Y con comilla arriba. A-L-L. 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 O sea, you, Y-O-U, y all, en una sola palabra. ¿Ah? Y'all. Y'all. Y-A, ya, como español, añade L. Y'all. Doble L, sí. Ok. Entonces, repite, we are means. Somos o estamos, ok. They are means. Son o están. Y he, she, or it means. Él, ella, una cosa, es o está. Ok, entonces la segunda columna, tenemos las primeras dos palabras, was y were, yo los llamo los dos hermanos malos, was y were, que son las dos formas del pasado del verbo to be. Fíjense que utilizamos was solamente en dos formas. Aquí abajo vamos a ver. Repita, I was means. Okay, yo era, estaba, fui, or estuve. Ay, ay, ay. Okay. You were means. Eras, estabas, fuiste, estuviste, o también podía ser. Era, estaba, fue, estuvo, o también podía ser. Era. Estaban, fueron o estuvieron. Montón de posibilidades. Ese es lo bueno, en una forma es lo bueno de inglés, porque you are, montón de cosas. Entiéndemelo como quieres entenderme, pero ya, así, ya sabes que ya tiene la forma más correcta.
¿Perdón? ¿Este es como el plural o no? Fuiste, tuviste, de. No, fuiste es no. Fuiste no es, es plural. Fuiste es tú. Tú fuiste, tú estuviste. O sea, toda la primera línea más la primera palabra de la segunda línea son singulares. Luego es o, ustedes eran, ustedes estaban, ustedes fueron, ustedes estuvieron. ¿Se puede decir you were happy? You were, ok. Es decir, es una pregunta. Pero la cárcel va primero. A ver. ¿Cuál es el verbo de la cárcel? You were happy. Were you happy? Were you happy? Exacto. Es como estuviste feliz. Exacto. Muy bien. Pasado. Ajá, sí. Por eso digo, es pasado. Y él sabía poner were al principio. Porque es verbo de la cárcel. No hay doctor do cuando hay verbos de la cárcel. Ok. Repite, we were means. Sylvie, did you have a question? Oh, okay. They were means. Y fíjese otra vez, was. He, she, it was means. Okay, quiere decir que si estoy hablando de yo, de él, de ella, de usted, no, de usted no, de una cosa, perdón, de una cosa, utilizamos was. ¿Ok? La S normalmente es la tercera persona. ¿Ok? Como te es normalmente la segunda persona en español. Pero ese S también utilizamos para yo. ¿Ok? Para él, para ella, para la vaca o para yo. Yeah. Es como el das, cuando. ¿Perdón? Es como el das, que es una sola cosa. Sí, sola cosa, pero para yo decimos do, I do. Pero en este verbo utilizamos was también. ¿Ok? So, yo puedo preguntar, were you sick? Si estaba enferma. Were you sick? La respuesta, no, I was not sick. Or no, or yes, I was sick. No do. Did I hear do over there? Close the door on Dr. Do. I was not, or I wasn't. Mm-hmm. Okay. Well, look, the important thing here was to show you that was goes with I, as well as tanto como he, she, or una cosa. All right? Did you get that, Sylvia? Okay. Voltea. Ahora vienen a los payasos. Eso es lo que yo llamo. O los verbos defectivos. Tienen defectos. ¿Ven? Tienen defectos. ¿Ok? Entonces, repiten. Can. Could. May. Might. Must. Will. Would. El próximo no hay que pasar mucho tiempo aprendiéndolo. Shall. Should. Y el último tampoco lo utilizamos tanto. Ought to. La GH no se pronuncia. Ought. Ought. To. Okay. Why? Pero ¿por qué son defectivos? Okay. Porque estos verbos nunca llevan la palabra to delante ni detrás del verbo. Yo he enseñado a ustedes la forma del infinitivo cuando nadie está haciendo la acción, to speak, recuerde, to speak, nadie está hablando, estamos hablando de hablar, pero nadie
No estamos mostrando a ninguna persona. No dice I speak, you speak, ni nada de eso. ¿Okay? Pero estos verbos no llevan. Yo no puedo decir to can, to could, to might, to might, to may, to must. Es difícil para mí decirlo. ¿Okay? No se puede. Imposible. Ni tampoco necesito un to después. Y Mónica ya dice, por fin, tengo esa regla. Cuando hay dos verbos juntos, hay que poner un to, right? Pero no con estos. Van solos. Por ejemplo, decimos, I want to speak. I want es el primer verbo. And then to speak, segundo verbo. Dos verbos, el segundo verbo siempre tienen to, menos los verbos defectivos. Okay? I can speak. I can speak. Verbo defectivo. También verbo de la cárcel. Es fuerte. I can speak. Okay? I must speak, I may speak, I might speak, I could speak, I should speak. Todos. Sin el tú. Pero esos son los únicos. Cualquier otro verbo necesita el tú. ¿Ok? ¿Y todos significan lo mismo? No. Vamos a ver ahorita. Son diferentes. Can y could son la habilidad de hacerlo. May, might es la posibilidad de hacerlo. Must es obligación. Will es el futuro. Would es depende de la condición. Y should es un deber más fuerte, más obligado. ¿Ok? Muy bien. Ok, nunca lleva la letra S cuando habla de la otra persona o cosa. Recuerde que... Marta acaba de hablar de does, ¿correcto? Pero estos no pueden llevar ese. No puedo. Ay, pero qué fácil. Entonces, I can es I can, you can, he can, we can, they can, she can, it. Todo el mundo can. Nada de ese. I could, you could, he could, she could, we could, it could, they could. Ah. I may, you may, he may, she may, ay, ay, ay. ¿Ok? Facilísimo. ¿Ok? Pero solamente representan, número 3, uno o dos tiempos. Para otros tiempos hay que utilizar otro verbo. ¿Ok? Entonces vamos a ver esto. Repitan, can means... Poder de habilidad de hacer algo en el presente. Por ejemplo, puede o pueda. Okay. Juan puede hablar francés. Os digo, Juan puede hablar chino. Como dijo, ¿no? Tiene la habilidad de hacerlo. Okay. Could means, repiten, could means. Okay, la D es importante. Okay, could. La L no se pronuncia. Could. Okay, es de habilidad en el poder de habilidad en pasado o condicional. Por ejemplo, podía o podría o pudiera. Son las traducciones más o menos. Okay, tenemos may. Means poder. Otra vez poder. Ay, mamá mía, Rosa, ¿qué voy a hacer? ¿Ok? Pero es de permiso o posibilidad. ¿Cuántas personas aquí tienen niños? Estoy hablando de más o menos de 3 a 12 años en la casa. Ok, si no han enseñado, es una cosa muy importante porque muestra su... edad de, o de, si la persona es inteligente, si tiene, la persona tiene modales, si la persona es buen educado, ¿ok?
Porque cuando uno tiene que, uno pide permiso, debería decir may. May I. Because can I, lógicamente, usted tiene la habilidad de ir al baño. Pero está pidiendo un permiso, entonces may I. Por ejemplo, cuando Oscar habla con su jefe de un aumento, dice, may I have a raise. Ok. Repite, may I. May I. And then your answer, yes, you may. May I? May I, yo. May I go to the bathroom? May I have another piece of cake? Oscar? May I help you? Exacto. Can I help you? Yo tengo la habilidad de ayudarle. Pero may I is... por favor. Entonces, en este... may I help you? Es como... ¿quiere mi ayuda o no quiere mi ayuda? O necesita mi ayuda, mejor dicho. ¿Ok? So... May I es muy, muy importante. Entonces, debería estar, cuando los niños piden, may I have some more cookies? Okay. But if they say, can I? No. Así enseñamos a nosotros nuestros niños. Si usted me va a preguntar con can, no se consigue. Si me pide con may, no hay problema, normalmente, o sea, a menos si es demasiado. Okay. Entonces, may es la llave para abrir the cookie jar. Okay. Es importante que muchos de los niños no saben. Yo estaba hablando con algunos y no es, hasta inclusive no han enseñado eso en algunas escuelas. No estoy diciendo todas las escuelas, pero en algunas escuelas, que es muy, muy importante en inglés para mostrar sus modales, su forma educada. Okay? Okay, might means poder en el sentido de permiso pero, o posibilidad, pero en el pasado. Por ejemplo, podía, podría o pudiera otra vez. Pero estamos hablando de una posibilidad. Entonces, pudiera se utiliza muchísimo más que los otros. Nota importante. Está en letras grandes porque es importante y ustedes deberían saber lo que dice. El verbo que se usa para otros tiempos, para can, could, may, or might, is to be able to. Entonces, si yo quería ponerlo en el futuro es will. Yo no puedo decir will can. I will can. Nunca. Entonces, hay que decir, I will be able to help you. Por ejemplo, Juan necesita ayuda con su techo. Y se pregunta, oye, Neil, yo sé que está en una silla de ruedas, pero ¿me puede ayudar con el techo? And he might ask, can you help me? Tiene la habilidad de ayudarme, ¿ok? ¿Ok? O, y puede ser también, porque no está pidiendo permiso. Entonces, can you help me? Y yo voy a contestar, I will help you. I will be able to help you. Or I will not be able to help you. Okay. Porque no podemos decir well can. Can es presente y solamente presente y ya está. Will es la palabra más popular para futuro, okay? Entonces es la forma que tenemos que utilizar. Futuro no es una de las cosas de can. Tenemos que utilizar be able to. Entonces, to be able to es como poder o permiso para el futuro.
es poder de, para cualquier, bueno, también podemos utilizar en presente. Si a mí me gusta, no me gusta la palabra can, es mi, a mi deseo, yo puedo decir, will you, I am able to, oh, are you able to come to the party? ¿Usted puede contestar? Yes, I can. Or you can answer, yes, I am able to come to the party. ¿Me entiendes lo que, o sea, la mayoría de las personas le dicen can. ¿Ok? Pero cuando llega el futuro, va a poder venir. ¿Ok? Will you be able to come? Not, will you can come? No se puede. ¿Ok? Ok, must. Repiten must. Ok, means tener que en el presente. Ok, tener. Ok, lo que utilizamos cuando no, must es solamente presente. Entonces, si queremos expresar la idea de tener que en el pasado, tenía que, tenemos que decir to have to. Ok, o sea, pero en pasado. Entonces, por ejemplo, I must buy some bread. Tengo que comprar pan. Yesterday, ayer, I had to buy some bread. Tenía que comprar. No hay, no existe mustard. nunca va en pasado. Perdón. Can. Had. Had to. Okay. Muy importante esos, es lo próximo, repiten will. No tiene significado, pero indica la acción en el futuro que estamos hablando. Muy fácil, simplemente poner will en frente de la forma de verbo. Por ejemplo, hemos hablado mucho con speak. Do you speak English? Or I speak English. He speaks in English. En el futuro, I will speak, you will speak, she will speak, it will speak, we will speak, they will speak. Pongo will y ya está. Está hablando el futuro. Y aunque en muchas de las traducciones de Google, etcétera, ponen en la forma de futuro en español en el sentido de hablaré, hablarás, hablaré. Nosotros no hablamos en esta manera normalmente. En español decimos vamos a. Voy a hablar inglés. Voy a hablar, hablaré. Sí, pero no, ¿cuántas veces dice usted cada día hablaré? Ok, eso es lo que estoy diciendo. Aunque ya entendemos y ya sabemos la forma, normalmente nosotros no decimos hablaré, pero más bien voy a hablar. Ok. Entonces, will se puede traducir en dos maneras. Ok, would no tiene significado, pero indica la acción es incondicional, igual a la terminación de ría, rías, ría, ríamos, rían. Ok, por ejemplo, haría, harías, haría, haríamos, harían. I would do, I would make. Tendría, tendrías, tendría, tendríamos, tendrían. I would have. Compraría, comprarías, ¿me entienden? Ok. Cuando lleva el verbo la terminación ría, o rías, o ría, o ríamos, ríen, en español, es igual a decir would delante del verbo. I would buy an apple. Compraría una manzana si tuviera dinero, por ejemplo. Okay. Would es el pasado de will. Entonces quiere decir que va siempre... I will buy, I will speak, I would buy, I would speak. Siempre va adelante, sí.
Okay, y la última, no quiero meterme mucho con shall y ought, pero sí tengo que hablar de should. Should means deber en el presente o condicional, debe o debería. Debo, debe, debe, debo, de, deben o debería. Pero es más fuerte que must. Should es más fuerte que must. La obligación es más exigente. Ok. Yo creo que la mayoría de ustedes ya conocen, saben de, ojalá, los números, pero yo sé que va a necesitar un poquito de trabajo en algunos de los números. Lo que yo quiero que ustedes hacen es practicar en voz alta los números. Y, por ejemplo, si Reina dice, ay, no estoy seguro si estoy pronunciando esto bien, apúntalo. O pongo una notica o algo así para recordar a preguntarme la próxima vez que cuando vengas a clase. Porque voy a decirlos muy rápidamente, ¿ok? Diga. Yo no tengo problemas para pronunciar el 13. ¿Es para pronunciar qué? El número 13. 13. Teen. Teen. T-E-N. Teen. La N hay que pronunciar. Si no se pronuncia la N, usted ya aumentó hasta 30 años. ¿No, en serio? Igual con 40. 14. 50. 15. 60. 16. 70. Ah, es por la N. La N. En esta palabra sí es muy exigente. A mí no importa lo que me dicen los otros profesores de ILL en ese sentido, que no deberíamos demorar tanto tiempo, pero eso sí es muy importante. Ok, vamos a empezar con 11. Ojalá que ya más o menos saben 1 a 10. Repiten: 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay. Entonces, how old is your son? My son is 50. 50 años. Oh, 15. La N. Si no han entendido bien, es por la N. ¿Ok? Ah. Sí, bueno, igual que en español, libro, libre, libre. Una letra se hace la diferencia. Y mi señora ya sabe muy bien cómo fue. Ok. Y aquí lo demás es más o menos fácil para pronunciar. Son adjetivos que vamos a entrar en la próxima clase de martes. Entonces, practiquen estos, ¿ok? Y traigan, ¿qué va a traer la próxima clase, Rosa? Tres oraciones interrogativas. Ok, por mí, como mínimo. ¿Por mínimo? Sí. Sí. Siempre, desde hoy en adelante, a lo mejor van a necesitar preguntas, a veces vamos a utilizarlos, no, y a veces no, pero hay que tenerlos ya. At least three. Very good. At least three questions. Any other questions? Any other, alguna otra pregunta? Very good. Thank you.